eso, compañeros, su desaparición física. Ya que si uno ve, si uno escucha, si uno tiene la capacidad de escuchar con sus propios oídos más que mirar, la de ver con sus propios ojos las cosas que han pasado desde que Eda no está y lo que hemos logrado hasta ahora. Díganme si no hicimos y no hacemos las cosas para cumplir con ese legado y ese mandato histórico que Eda impuso a todo aquel que se dijera peronista. Y si hay un espacio donde hoy la vemos más viva que nunca, es en los cientos de miles de jóvenes argentinos que se han incorporado a la política y que la llevan en su corazón y la llevan en sus banderas. Quienes militan incansablemente y hoy, con más fuerza que nunca, siguen participando de este proyecto nacional y popular, porque a los grandes se los recuerda así, combatiendo, trabajando, luchando por llevar adelante sus ideales, compañeros. La historia se mide por lo que cada uno ha hecho cuando le ha tocado pasar por este mundo. Y esa mujer tuvo siglos, porque fueron siglos de lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social, que Eda supo interpretar y dar a su pueblo. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestra querida compañera Evita es militar y trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Compañeros, si me permiten, respetuosamente, una pequeña reflexión. Compañeros queridos, porque esos son ustedes para mí, mis compañeros queridos, desde el humilde lugar que hoy me toca transitar por el partido, quiero pedirle dejar de lado las diferencias, hacerle honor a la militancia por medio de las buenas acciones, trabajar en unidad, sin medirnos quién es más peronista que el otro, embriagarnos de doctrina, respetando nuestros símbolos y nuestra marcha, que no se pierda la mística. Todos nos necesitamos, pero nos necesitamos enteros, sin egoísmo, enamorándonos de la frescura de los jóvenes. Y a los jóvenes les pido también arrimarse a la experiencia, a quienes transitan de hace muchos años por este maravilloso camino de la militancia de nuestro Partido Justicialista. Con el sentimiento en el alma, compañeros, y con la fe puesta en Dios, lo lograremos, volveremos, compañeros.